Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. 1:33 minutos, estamos a martes 6 de julio. Como cada martes, abrimos este tiempo de cultura de cine con Luis Alberto Jiménez. Ya saben que es el director del blog Cine para Disfrutar. Luis Alberto Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Sonia, muy buenas tardes. Que hoy vienes con invitado, cuéntanos. Hoy tenemos un invitado y se trata de Eduardo Moyano, que es escritor y periodista y ha escrito el libro Peligro Refugiados, de Ediciones de la Torre, donde nos habla de un tema tan importante como es la inmigración, pero visto a través del cine. Por eso ahora vamos a hablar un poquito con él y nos ha hecho un hueco porque está de vacaciones, pero nos ha hecho un hueco para hablar con nosotros. Ya le veo. Así que, si te parece, le saludamos. Ya veo, Eduardo, ahí en un marco idílico que nos está dando mucha envidia. Eduardo Moyano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días. Estoy en el puerto de Santa María, que no está mal. Oh, no, no, no está nada mal. ¡Qué envidia! Bueno, vamos a hablar de Peligro Refugiados. ¿Qué encontramos en este libro, Eduardo? Bueno, yo quería un poco cerrar el ciclo que empecé en 2005 con La Memoria Escondida y continué con La Piel Quemada. Y he querido sobre todo centrarme en la situación actual de los refugiados, aunque también hago referencias a momentos pasados, sobre todo el siglo XX, con los grandes conflictos que hubo, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, o todo lo que sucedió en Asia, ¿no? Todos los problemas que hubo en Asia. Y entonces, bueno, básicamente el libro, lo que es, a través de una serie de películas, intento explicar cómo han sido esos grandes conflictos y los que estamos viviendo actualmente, ¿no? Empiezo desde una película que tiene mucho que ver con la ciencia ficción, en principio, que es Hijos de los Hombres, pero también es una película que de alguna manera refleja la situación actual con la situación que están viviendo millones de refugiados en el mundo. Hay, en estos momentos, se hablaba de 79 millones y medio de refugiados cuando yo escribí el libro, que he terminado hace muy poco, y ya estamos en 82 millones de refugiados. Y los problemas van a seguir para todos, y en particular para Europa, ¿no?, que es uno de los puntos fundamentales donde llegan los refugiados. Y creo que el cine ha sido importante, está siendo muy importante en transmitir o en mostrar la situación que están viviendo. Por ejemplo, hemos visto este año en España, sin ir más lejos, como Adu, la película de Salvador Calvo, ha conseguido importantes premios. Le hice una larga entrevista a Salvador Calvo, que incluyo en el libro. Y también otros títulos, como ya en el terreno documental, como Cartas Mojadas, o ahora mismo en las carteleras, Bienvenidos a España. ¿Tú crees que las películas de ficción, ya que los documentales sabemos que sí, que reflejan perfectamente, retratan el mundo de la inmigración de la manera más real posible, o sea, de películas de ficción? Bueno, si lo vas viendo, Luis, a lo largo de la historia, yo otras, por ejemplo, el libro anterior se llamaba La piel quemada, que es la película de José María Ford, que a mí me parece una película excepcional sobre el mundo de la migración, es una película de ficción, pero también Surcos, de José Antonio Nieves Conde, si nos referimos al terreno español, ¿no? Ahora mismo vimos en su momento Un Franco a 14 pesetas también, que es una película de Carlos Iglesias que trata ese tema. Me parece que, aunque sea una comedia, está muy bien tratado y muy bien llevado. Sí. Y después, a nivel internacional, también se está tratando. Por ejemplo, Dipan, que es una película que habla de un refugiado de Sri Lanka en Francia. Y bueno, el cine francés ha sido maestro en ese terreno, con una serie de directores que nos ha acercado al mundo de la emigración, ¿no? Por ejemplo, Guédiguian o Bertrand Tavernier o muchos otros más, ¿no?, que de alguna manera están contándonos lo que sucede en el mundo a través de la ficción. Lo importante para mí, creo que es un poco el trabajo de este libro, ¿no?, es que las películas que hay dentro de él, de alguna manera, puedan verse en colegios, en institutos, y que los chicos jóvenes sean reales de lo que está ocurriendo con los emigrantes, en este caso, sobre todo, los refugiados, que son los que tienen que abandonar sus países por cuestión de guerras, cuestión de sexo, de religión, o incluso por el cambio climático, ¿no? Eduardo, nos adelantabas que en este libro recoges entrevistas a directores, a cineastas. ¿Has encontrado colaboración? ¿Con quién has podido charlar y qué recoges en esta publicación? Bueno, yo creo que todos han estado muy abiertos. Estaba Salvador Calvo, como os comentaba, por la película Adu. También hablé con Ramón Térmens por La mujer ilegal, una película que se ha visto menos, pero que habla precisamente de esos centros de internamiento de refugiados, como ocurre en Hijos de los Hombres.
He hablado con directores venezolanos, porque creo que tampoco se habla mucho de Venezuela, pero hay como 5 millones de personas de venezolanos que han tenido que dejar su país por cuestiones económicas, pero también políticas. He hablado con directores de festivales, he hablado con Mané Cisneros, que es la directora del Festival de Cine de Tarifa. He hablado con Juan Ferrer, que ha sido durante muchos años director del Festival de Cine Latinoamericano de Lleida y ha sido, lamentablemente, lo han cerrado después de 25 años de festival, y que me parecía muy importante porque llevaba el cine latinoamericano a una zona donde no se habla mucho de lo castellano. Y también he hablado con Manuel H. Martín, que es otro de los directores importantes de festivales, como es el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, ¿no? Que tiene una larguísima tradición y que a lo largo de su historia ha ido incluyendo películas de los grandes cineastas latinoamericanos que han tratado de alguna manera el tema del exilio y la emigración. Creo que han sido ocho entrevistas a lo largo del libro, y he recogido opiniones de otros que no hemos llegado a la entrevista, como la directora de Cartas Mojadas, ¿no? Uh-huh. Ya, tu libro, Peligro Refugiados, ya está a la venta, pero la presentación física oficial todavía no se ha hecho, se va a hacer un poco más adelante. ¿Ya tenéis fecha y lugar decididos para presentarlo públicamente? En principio la idea tenemos que así va a coincidir con la Feria del Libro, ¿no? Entonces la idea es presentarlo el 20 de septiembre, la Feria del Libro de Madrid, ¿no? La idea es presentarlo el 20 de septiembre en Casa Árabe, ¿no? Estamos ultimando lo que nos quedaría para hacer, cómo lo podemos hacer. Y bueno, es un poco la idea, aunque nuestra intención es llevarlo a varios sitios, ¿no? Yo creo que lo que me interesa, o me interesaría sobre todo, que de aquí pudiesen salir ciclos o pudiesen salir proyecciones de películas con debates, con presencia de los cineastas, con presencia de refugiados que hay. Por ejemplo, en Casa Árabe hay algo muy bonito ahora, que es Acoge un Plato. No sé si... Bueno, la idea de Casa Árabe es que está gestionado por CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y los que se ocupan de las cocinas y de servirte la comida son todos refugiados árabes de distintos países, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso, esas personas deberían poderlo contar y que lo conozcan los chavales, los chicos jóvenes ahora, para que sepan de la sociedad en que se están metiendo. En Europa ahora mismo, en África hay 1.500 millones de personas. Para 2050 habrá 2.500. ¿Quién va de alguna manera a parar esos flujos migratorios que se van a seguir produciendo? El cine va a ayudar a concienciar a los que vienen, y de alguna manera también los países europeos, Europa, tendrá que buscar alguna manera de frenar esa llegada, y solamente se puede hacer en el origen, ¿no? Has nombrado a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y de hecho un porcentaje de las ventas de tu libro se va a destinar a los programas que lleva a cabo esta comisión, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que queremos, ¿no? Que incluso intentaremos que sea algo más. Ha puesto una cantidad un poco simbólica, pero intentaremos que haya una aportación para a todos los refugiados o las necesidades que tenga CEAR, porque yo creo que hacen unas labores fundamentales, ¿no? Tanto ellos como ACNUR, como Cruz Roja, como Save the Children, como Médicos Sin Fronteras, como Amnistía, todos hacen una labor muy importante de cara a los refugiados, ¿no? Y lo que tienen que hacer las autoridades europeas, no hablamos solamente del caso de España, es concienciarse más y ser más conscientes de que no solamente con dinero se va a solucionar la llegada de los refugiados, la entrada de migrantes. Aquí no se pueden abrir, como dicen algunos, abrir puertas, ¿no? Porque ya hemos visto lo que ha pasado con Marruecos cuando quiso entrar hace muy poco, en los marroquíes que intentaron entrar a través de Ceuta, ¿no? O sea, no se puede decir abrir puertas para todos, pero habrá que ayudar para que esas personas en origen tengan una situación de vida aceptable, ¿no? Y un nivel de vida que les permita vivir dignamente, ¿no? Tú eres un hombre de radio. Durante muchos años has sido director de Radio Exterior de España, de Radio Nacional. Yo quisiera saber si fue ahí, en contacto con los inmigrantes españoles de esos años, cuando estabas de director, ahí empezó el germen para que estos libros que has hecho ahora de la inmigración y el cine como referente. Pues yo creo que sí, ¿no? Que, o sea, que Radio Exterior de España es una emisora que en su momento era la única voz que había en castellano en toda Europa, ¿no? No había otra manera de que los emigrantes en los años 60 pudiesen oír español, ¿no?
Entonces, bueno, yo recuerdo que los emigrantes venían a la radio exterior en Prado del Rey, algunos de ellos para conocernos, para conocer a los periodistas que les dábamos información. Venían a conocernos, bueno, perdona, estoy un poco ronco, venían pues antes de ir de vacaciones a sus lugares de origen, se pasaban por allí pues para conocer a las voces que les transmitían el calor que les faltaba en muchos momentos, ¿no? Entonces, bueno, siempre está interesado por ese tema. Y después, en 2005, publiqué La memoria escondida, que basé en una, según una película que había visto, que es El techo del mundo, de Felipe Vega, que contaba rápidamente que un emigrante español en Suiza sufre una caída, olvida su condición de emigrante y todos los que llegan de fuera son enemigos para él, ¿no? Es un poco lo que nos pasó a los españoles y ese fue un poco el arranque. Después, en 2016, escribí La piel quemada, que trataba la emigración y el exilio político a nivel internacional, y ahora me centra más en los refugiados. Han sido, pero sí, el germen yo creo que estaba un poco en Radio Exterior, donde yo empecé, como muchos de nosotros, de colaborador, sin, en fin, ningún tipo de fijeza. Empezamos a hacer nuestras colaboraciones en Radio Exterior y, como dices tú, al final, en los últimos años de mi carrera acabé como director de informativos y director de la emisora de Radio Exterior de España, ¿no? Por terminar, Eduardo, para quedarnos ya mirando al futuro, ¿tienes pensado un proyecto siguiente, un nuevo libro? ¿Va a ir también en esta línea del cine, de cómo tratar distintos aspectos y temas? Mira, yo hasta el momento he escrito tres libros vinculados al cine y la emigración. Creo que lo he trabajado, vamos, me ha interesado mucho trabajarlo. También escribí la biografía de Joaquín Rodrigo, que se hizo del compositor, y un cuento para niños basado en la vida de Joaquín Rodrigo. Y después, mi pasión es el cine, seguramente también como la de Luis, ¿no? Hice otro libro que era con nombre de mujer, que eran solamente películas con nombre de mujer, ¿no? Entonces, ese me parece fascinante, estoy buscándolo. Bueno, yo eso te lo puedo facilitar porque tengo todavía algunos ejemplares, o sea que te lo puedo facilitar. Gracias. Esto lo puedo encontrar. Y después, ahora mismo, pues me encanta, me parece una maravilla Luis García Berlanga, y está intentando hacer algunas cosas que no sean iguales a lo que se está contando sobre él, ¿no? Pues Eduardo, cuando tenga Luis ese libro con nombre de mujer y nos lo analice, será un placer volver a invitarte para hablar, por ejemplo, de esas películas con títulos femeninos, como Cleopatra, Rebeca, Gilda. Vamos, será también un bonito tema de charla. Así y que... Laura, que es casi mi favorita, Laura. ¿Sí? Seguro que también a lo mejor a Luis también le gusta. Sí, sí, encanta. Bueno, Sonia, muchas gracias. Un placer. Eduardo Moyano, ya saben, autor de ese Peligro Refugiados, una lectura altamente recomendable. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a Luis Alberto Jiménez también, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Sonia. Adiós. Adiós.